Durante la acción formativa trabajaremos el plano conceptual, procedimental y actitudinal a fin de que el alumnado adquiera las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. Hola, soy Marta, soy de Maracena y principalmente, bueno, el curso este me atrajo porque estaba en desempleo y era algo que nunca había hecho. Me atrajo el cambio y la verdad es que me ha sorprendido para muy bien. Estamos aprendiendo un montón de cosas, tenía una idea súper equivocada de lo que era esto y creo que tiene muchas salidas. Hola, pues soy Atanasio, soy de Valderrubio y estaba en desempleo, soy camionero, he estado siempre con un camión. Entonces estaba en paro y me vi interesante el curso y me inscribí y bueno, pues estoy muy contento y creo que a nivel profesional y tanto personal como profesional, pues me va a salir un curso muy completo que animo a todas las personas que lo hagan, tanto hombres como mujeres. Bueno, mi nombre es Natividad, soy de Valderrubio y estoy haciendo el curso de atención sociosanitario en el domicilio esporádico, estaba en desempleo, no tiene nada que ver con esto y lo vi como una salida muy interesante al mercado laboral y además es un trato muy cercano con las personas y la verdad es que es algo que creo que se me da bien. Es un curso muy completo, estoy muy contenta porque tenemos un taller práctico muy completo y el teórico yo creo que vamos a salir con mucha formación y muy preparadas para trabajar en este sector.